Hola. Hola, Checho. Saluda. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos acá, vamos a la cámara, bajar así. Hoy estamos acá en Dique Luján, en la localidad de Tigre. Primera vez que venimos acá, así que nada, vamos a tirar un par de cañitas. Hay un montón de gente comiendo, tomando algo. Así que es muy lunes, lunes feriado, así que nada, vamos a ver qué sucede, vamos a tirar para variada, vamos a tirar por lo que haya. Así que nada, así que bueno, vamos a preparar todo y en un rato seguimos. Hola, Oli de Toto. ¿Viniste acompañada a Toto a pescar un datito? Hoy vinimos con Dante, con mi nena Camila. Y vinimos con mi bebé Olivia. Olivia, y que me están comiendo los mosquitos. Ahí está, agarran el fuego. A ver esos pepes, qué lindos pepes, Oli. ¿Vas a pescar con el Toto hoy? Ok, nos vinimos a Dique Luján. Oli, dame bola, Loli. Ahora sí. Allá está la abuela Celeste. Abuela Lala Celeste. ¿Qué? Prepara la caña, vamos Lala Celeste. Casi me pinché la ampolla. Están los dos termos ahí, el chiquito del verde primero. Contame, ¿qué trajimos de carnada? ¿Masa? Masa. Y harinado, pero va a estar medio complicado porque hay mucha gente. ¿Cómo es que se llama? Así que pusimos dos cañitas, ¿no, gorda? Sí, hay mucha gente y está todo lleno de camalote. ¿No mostraste ahí? Sí, hay como 10 metros de camalote así hasta donde está el agua, así que bueno. Nadarás. Nadaremos. Acá está Dori. Acá está el proyecto de Dori. Así que o lo atamos a Checho de la segunda soga. Sos igual, lo saben nadar. Yo soy la compañía, ¿cómo se dice? Apoyo moral, soy yo. El apoyo psicológico. Así que, ¿cómo es que se llama? No demasiado psicológico. Si necesitan ese tipo de compañía que llora, la llaman a Camila. Así que bueno. Vamos a ver si llegamos a sacar... esta tonta que se quemó. Me quemé. No sabe hacer polenta la animalita esta. Me quemé haciendo polenta. Me saltó polenta hervida y no... No le salió. Bueno, ahora viene el mate para mí. Un matecito. Y bueno, vamos a seguir con este día hermoso acá en Dique Luján. Bueno, parece que la gorda tuvo un piquecito. Así vamos a ver qué onda. Para un poco, hijo, encima armó toda la caña chueca, así que no sé qué va a poder inventar ahí. Pará, primero trata de desengancharlo porque ahí hay un palo, mirá. Ahí, mirá, ahí adelante tuyo hay un palo, ¿ves? ¡Ay, mujer, ahí! Hay un palo. No. Hacé así, mirá. Hacé así para ver si lo podés zafar. Eso, tirarlo para el costado a ver si se puede destrabar. Bueno. La cagada que ahí no sabemos si viene algo o no, porque está el palo en el medio. Ahí va a traer todo por el medio. Ahora va a ser una cagada. No te... Mirá, un bagrecito, mirá. ¡Un bagrecito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué guacha! Mamá me cagó. Empezó a pescar primero, mirá. ¡Sacó un bagrecito! No, un amarillo, mirá. Un amarillito, mirá. Un amarillito. Vamos a ver que Oli venga a ver el pescadito. Mirá. El pescadito. Mirá, Oli. Mirá el pescadito que sacó la Lala. Mirá. Sí, qué lindo. Vamos a hacer pescadito. Ya de a poquito la vamos a hacer que Oli se haga pescadora también. Tiene chuza, la llega chuza. Bien, mamu. Bueno, lo vamos a devolver y seguimos. Ay, la cara de asco de Camila porque mi bebé me da galletita. Me da galletita y el Toto las come, ¿no, mi amor? Mientras la Lala ya tuvo pique. Así que vamos a ir a ver qué saca la gorda porque mi caña está de adorno. Así que vamos a ver. Ahí está el otro loco ahí en el auto. ¿Vino algo? Nah. Un pez camarote, un pez león. Bueno, pero bueno, algo estaba picando. Así que bueno, seguimos. ¿Y? No sé, tiró como loco, por lo menos. Ah, yo estoy viendo una rama pasar. Pásalo, mal agüero. Acá hay que traer una, porque no. Bueno, si no hay, no hay, si no vamos a hacer. Y sí, vamos a ver. No, viste, era la ramita como yo te dije, viste. Lo único bueno es que todavía no enganchó ninguna, no enganchó nada. Por la duda me voy a callar la boca. Así que bueno, seguimos. Sí, yo tengo miedo. Entonces, cagando. No, sí, yo tengo miedo. Pobrecito, mirá cómo está lleno de... Hola. Hola, don caballo. Está lleno de mosquito, pobrecito. Hola, señor caballo. Mirá. Mirá, está lleno de mosquito, pobrecito. Mirá, voy a intentarme sentar. Ahí está, ahora sí. Luego voy a traer la línea ahora. Nos vinimos a caminar, nosotros estamos para allá, lejos, y vinimos todos por este camino con Cami. Y acá, bueno, acá está el río, ¿no? Y acá hay como un zanjón y se ve movimiento en el agua. Pero vamos a ir caminando un poquito más a ver qué anda la gente en kayak. Hola, Cele. Hola. Dos cámaras. Hola. Está muy lindo, che, vamos a investigar. Si nos pica la mosquita, nos pica, ¿qué le vamos a hacer? Pareces un minion así. Estoy picando la cara. Nos adentramos en el monte, Cami, tengo miedo. Uy, esta está re buena aventura, Cami, aventura. Vamos a meternos por acá, a ver qué onda. Cuidado acá. Si encallamos, no sé qué nos va a sacar. Ay, Dios. Ay, mira las flores, qué lindas. Uy, casi me mato. Che, que era como una planta, pero no sé. Che, el camino sigue, Cami, ¿eh? Miren, acá está re bueno en este lado. Acá está genial. Che, si venimos acá... Miren acá qué lindo que está. Acá hicieron fueguito. Los mosquitos la están comiendo a Camila. Mirá qué lindo que está, ahora vamos a ir caminando para ver más que nada dónde llega. Porque yo quiero chusmear. Voy a dejar sola. ¡Wilson! Estoy tratando de hacer videos cortos de tapas lindas para vos. Ah, bueno. Uy, tengo batería baja. Uy, un pajarito ahí acá. Ah, entonces me paja. Bueno, vamos a seguir un poquito más antes que se me acabe la batería. Dale, Cami. Sigamos, Cami. Ah, sí, para acá está seco, ¿verdad? Ya no hay agua. Ahí donde yo les mostré, había agua, pero ahora ya no hay más. Esto me encanta a mí hacer esto, caminar y caminar. ¡Sigue! Nos vamos a la miércoles. Bueno, acá no hay para bajar, ¿eh? Acá no, es todo... Todo tipo monte, no sé. Uy, tengo miedo, loco. Bueno, si no... Porque me traen a ver ahora. Ay, no, eso sí. Si no me vuelven a ver es porque me perdí. Ay, ay, ya. Che, sigue, Cami. Se viene el agua, chicos. Esto está mortal. Pará. Ahí sí hay agua allá. ¿Ves? Se ve. Bueno. No sé hasta dónde voy a poder grabar porque tengo muy poca batería porque mi hijo me usó el teléfono. Pero esto sigue, es eterno. Así que bueno, che. Si veo algo más les muestro. Miren qué lindo. Miren el camalote ese gigante. Así que bueno, seguimos. Bueno, miren lo que encontré acá. Caminé, caminé, caminé. Y encontré un re lugar para pescar. Acá está. Genial. Miren. Pero está plagado de mosquitos, gente. Miren qué lindo lugar, por favor. Acá está genial para tirar la caña. Está mortal. Está muy, pero muy bueno. Así que bueno. Solo quería mostrarles. Acá estuvieron pescando. Estamos lleno de mosquitos. Mirá que yo me eché ray, off de todo, pero no hay caso. Así que bueno. Nada, amigos, espero que les sirva este lugar. Que para nosotros es nuevo, porque nunca habíamos venido. Así que nada. Ahí viene gente en kayak. Rema tras remo, tras remo, tras remo. Rema que rema. Así que bueno, che. Seguimos. Bueno, encontramos una casa, pero no sabemos si está abandonada. Por las dudas vamos a tratar de no hacer ruido. Despacito, pará, yo quiero chusmear. Allá hay una casa. Pero no sé, parece que está abandonado. Así que bueno, nos vamos a ir por las dudas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevito lugar de pesca para nosotros. Así que bueno, miren. Ahí. ¡Ay, qué lindo! Así que bueno, ¿no, gordo? Está lindo el lugar. Tuve una sola captura, pero bueno. Demasiado porque estuvimos viendo que nadie sacó nada. Ni la gente que estaba acá, ni allá, nadie sacaba nada. Así que para un ratito que salimos un toque a la tarde, un padrecito, bien. Bien. Y nada, por allá donde les mostré, está genial el lugar, así que otro día vamos a volver. Sí, sí, porque ahí no hay camalote, no hay nada, así que está genial. Que, hoy obviamente hay mucha gente, había mucha gente, y los mejores lugares estaban todos ocupados, obviamente encontramos este lugarcito, porque, obviamente porque no paraba nadie porque estaba lleno de camalote. No sabíamos, así que bueno, nada, gracias por todo, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir el video, comentar, y nos vemos en el próximo video. Saludos. Bueno, amigos, veníamos acá por no sé qué calle, no sé. Y vimos que había un canalcito y vimos toda esta costanera. Así que paramos a ver qué onda, porque se ve lindo como para tirar la caña. No sé si estará permitido o no acá, pero bueno. Algún día vamos a venir a probar. No te llena mosquito mal. Sí, olvídate, está lleno. Hola, Oli. Venimos con Checho, ahí vamos a probar, vamos a mirar a ver qué onda. Lástima que tenemos todo guardado, está bueno para ver. Creo que decía Plaza Armenia, creo que decía, ¿no? O algo así. Qué hermoso paisaje, como se ve.